Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Santiago Marvel y DC. Bueno chicos, hoy les traigo mi colección de Star Wars. Episodios, hay hartos episodios. Como les digo, yo no sé mucho de Star Wars, pero se puede aprender, hay que repasar. Eso es como si estuviéramos en la escuela normalmente, pero esta es mi colección de Star Wars, amigos. Yo la verdad, les digo una vez que yo la verdad no quería coleccionar figuras, estas figuras de Star Wars. ¿Por qué no? Porque a mí no me inspira, solo era fanático de Star Wars, nomás. Pero así como cosas básicas de esto no lo veía venir, chicos. Pero hay una persona de mi familia, que es mi hermano, de 28 años, que es fanático de DC, tiene una colección de DC que es maravillosa, y él fue el que me inspiró a coleccionar estas figuras de Star Wars. Entonces, aquí están mis primeras figuras de Star Wars, amigos. Bueno, no hablemos más, hay cosas, como les digo, hay advertencia, hay que advertir a la gente para cuando vaya a ir a la tienda de jugueterías y compren algo. Fíjense primero que el empaque de la caja esté bien empacada, ¿sí? Porque si no está bien empacada es porque lo hicieron así a la machota y eso no vale. Me pasó una vez, imagínense, gasté 20.700 pesos en mi país, Colombia, por un muñequito. No, yo se los devolví, amigos. Tengan cuidado porque hay gente que roba en este mundo y no es justo, la verdad. Por eso les digo, miren y estén atentos a lo que están comprando, porque no tienen que fijarse bien, ¿vale? Bueno, vamos con lo básico de lo que es Star Wars. Como ven, el próximo año, en enero del 2021, yo me vengo con todo. Mi compañero CineComic 2 también se viene con todo. Este 15 de enero del 2021 vamos a tener un en vivo hablando sobre las tremendas películas que se vienen para el otro año. Y recuerden que hoy 27 de diciembre a la tarde, a las 4 y media, tenemos un en vivo, no se lo pierdan, va a ser brutal. Sí, va a ser emocionante, chicos, se los juro que es mi primera colección. Yo la verdad no tenía idea y miren toda esta colección, mira, o sea, como se dice, poco a poco se va comprando. Bueno, no hablemos más y démosle la bienvenida a nuestra colección, ¿no? Se las presento. Primero que todo, vamos con esta, ¿sí? Este es un Stormtrooper que me llegó, como les digo, en el en vivo que hicimos el día pasado con mi compañero CineComic. Incluso está la etiqueta, miren, aquí está la etiqueta, maravillosa. Y el Stormtrooper con un sable de luz, ahí. El sable es este, este negro que está acá. Pero era rojo, pero vino en negro, no sé por qué. Es fantástico, chicos, muy maravilloso. Acá, como ven, tengo otro Stormtrooper que me llegó ayer, justamente con dos cajas de Legos, amigos, dos cajas de Lego de Star Wars. Este es un Stormtrooper del Imperio, de la Primera Orden de Star Wars, y este la vamos a destapar de últimas, ok chicos, para que aseguremos las cosas básicas, ¿sí? Acá lo dejo para que los destapemos. Le voy a presentar los Legos. Como ven, acá tengo una caja de Lego que es de Ninjago. Aquí se las muestro, es de Ninjago, que por lo justo esta me llegó hace 3 años. Esta es de Lego Ninjago, la marca es esta, Lego. Esta es la marca de toda la empresa Lego, chicos. Así que esta es, acá se las muestro un poquito. Esta es la caja, amigos, de Lego. Así tiene que ser la caja de la marca de Lego, ¿sí? Bueno, moquitos, perdón. Bueno chicos, vamos a presentar las otras. Como les dije, esta la vamos a abrir dentro de un ratico, porque vamos a armar los Legos. Aquí vemos a Arthur,
Miren, ahí está. Incluso acá está la cajita. Miren, bonito, muy bonito. Estas son, creo que vienen 123 afichas en total. Y es muy bonito porque se puede utilizar como llavero también. Incluso este huequito que ven ahí es para usar como llavero. Muy bonito. Bueno, pasemos al Stormtrooper de Star Wars, que es del Imperio. Trabaja para Darth Vader. Tengo uno rojo por el momento. Como se dice, poco a poco se va comprando, pero este es el Stormtrooper rojo. Hay negros, pero poco a poco se va comprando. Aquí vemos la nave de este chico de Star Wars. Aquí lo acerco un poquito para que lo vea. Este es Han Solo, amigos. Sí, está calvo, perdón. Es que se le cayó la cosita, el cabellito, pero es que como son figuritas pequeñas, tienes que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado con esas afichas porque de pronto se te pueden caer o algo y cuando menos no los esperes, se pierden. Bueno, vamos con esta. Como ven, esta está junta. Acá lo voy a armar porque es que esta viene unida. ¿Dónde está la caja? Aquí está. Miren, acá está el. Este es como un villano de Star Wars. Creo que sí, ahí está. Sí, ese es episodio 37 de Star Wars. Ahí está, muy bonito, miren. Esta nave es como de las guerras de las galaxias, sí, muy bonito. Muy bonito, y acá están las instrucciones para armar y toda la cosa. Muy bonito las cajas y todo. Es lo bueno para tu colección. Bueno, pasemos a las siguientes. Vamos a poner esto aquí, a un ladito. Este es que lo tengo en modo base de madera, porque es que no. Esta es como figura. Esta fue mi primera figura, chicos, miren. Esta es mi primera figura de Star Wars y está ahí como poco a poco se fue coleccionando. Bueno, vamos a armar esta, chicos, para que ustedes la vean. Esta es la nueva que me llegó. Así que vamos a armarla. A ver. Vamos a armarla. A ver qué nos trae el de emociones. La figura, ¿sí? Tocó con el diente, chicos. Pues ese sí es lo bueno. Ahí. A ver. Ahí, listo. Pues nos demoramos un rato en armarlo porque es como un tipo nave. Es el modo nave, chicos, pero se tarda un rato en armar. Miren, aquí está la figurita de roja. Ya la armamos en un momentico, espérenme un rato. Es lo bueno porque tú aprendes, es mucho porque te distrae la mente, es buenísimo. También puedes comprar figuras de Lego. Si ya seas fanático, puedes comprar la figura de Mandaloriano en modo así, en modo figura, pero en modo Lego para construir. No sé si la hayan visto, pero es muy bonita. Para construirla es muy bonita. Tiene un con base y todo. Es bonita, muy bonita. Es fácil de armar. Ahí está. Cada caja viene con un manual para armar. Entonces eso es lo bueno, que distrae la mente y puedes armar sin que nadie, pues, sin que nadie ya pueda que nadie te moleste o así. Está un poquito duro, sí. Algunas afichas vienen duras. Bueno, ya quedó, miren. Ahí está, ya quedó la figurita. Vamos a armar. Ah, viene con un sable de luz. Maravilloso. Wow. Viene con un sable de luz. Que justo se han visto esos sables de luces que son así, como para pelear de las guerras de las galaxias. Eso es bueno, porque se puede armar y toda la cosa. Miren, acá viene con el sable de luz. Aquí se los muestro, un sable de luz de Star Wars. Maravilloso, muy bonito. Acá se los muestro.
Y aquí con el sable de luz, muy bonito, miren, qué belleza. Me encantó. Es que es lo bueno de lo que tú puedes armar y todo, porque te distrae la mente, como vuelvo a repetir. Y acá está el manual para ver, vamos a ver el manual para construir la nave, que es como tipo nave, ¿sí? Esta es la base que viene de la nave, ¿sí? Vamos a juntar las piezas, que son estas, a la parte de abajo. Esta, como ven, va de este lado. Y las otras van alrededor de la pieza. Sí, chicos, es lo mejor porque si tú, como te digo, ustedes se distraen mucho hablando, traen buenas ediciones y todo, ¿sí? Es lo bueno. Aunque hay cosas que también te hacen identificar con otras ocasiones. Que, por ejemplo, la muralla china de Lego, esa me la voy a comprar, chicos. Es muy buena, es muy bonita porque es como así de grande. Es como mínimo esta caja, es muy bonita. Es así, viene la marca de Lego, es muy bonita. Esta es de Lego Ninjago, como les digo. La llegó hace rato. No se las he mostrado ni las he agregado al canal porque esta es muy grande, ¿sí? Es una moto. Viene con el ninja blanco y es muy bonito, chicos. Y es lo bueno porque tú te distraes y puedes armar cosas maravillosas sin pensarlo. Hay también de la edición de Star Wars, que es como una coloría, un oso. Es un oso, creo que es un oso. Muy bonitas esas figuras. Sí, como les digo, chicos, poco a poco se va a ir coleccionando, se va a ir coleccionando. Toca con los dientes porque como les digo, hay unas afichas duras que no soportan el peso. Sí. Ahí está, ahí quedó una. Es como la nave, miren. Ahí está, ahí va quedando poco a poco. Vamos a las siguientes piezas que son estos bordecitos que van aquí, en la parte de abajo, ¿sí? Sí, creo que sí. Ah, no, señor. Esto va aquí atrás, abajo en la parte. Sí, sí, señores. Esto va aquí. Y sí, chicos, hay cosas maravillosas y ustedes no se pueden esperar, ni esperar. Muy, muy chévere las figuras. Hay también, yo por ejemplo, tengo muchas figuras de colección de Star Wars. El otro año, que es el 2021, chicos, me viene la primera figura del bebé Yoda, que es como de este tamaño para armar en modo Lego. Y es muy bonito, chicos. Sí, es lo bonito de la colección, porque cada vez que vas comprando y sí, agregas al carrito. Por ejemplo, yo lo agrego. Cada compra que yo he hecho, la he agregado a mi carrito de compras. Y lo bonito, chicos. Y acá vemos que es de este lado. Y sí, chicos, es lo bonito de de armar. Estamos armando una figura de Lego. Esta es como de. Ah, sí, esta es de este. Extremo, extremo, chicos. Sí, es que la demora es esa. Y es bueno porque te distraes armando y cuando menos lo esperes, como te digo, ya tienes tu colección de Star Wars, de DC, de Marvel, no sé, de lo que tú eres fanático en realidad. Y es lo justo que hay cosas que no te puedes imaginar que tengas. Es más, a mí la primera vez me llegó un Spider-Man del eje 45 de la edición, que fue una rifa que hicimos. Y me llegó, chicos, me la gané. Y tengo tres en total de figuras de Star Wars, amigos.
muy bonitas, todas especiales. Es lo bueno, porque como les digo, es muy bonito armar. Miren, ya está quedando la nave. Miren, qué belleza, ahí se las acerco, ya está quedando. Sí, hermosísima la nave y todo, chicos. Hay que armar, cuando menos lo piensen, ya tienes tu propia colección grande, gigante, especialmente gigante, gigante. Hay también figuras de grandes, más o menos de un alto por alto y sí, bonitas. Muy bonitas las afichas, ya quedó, solo falta una ficha. Y aquí la estamos agregando y listo, chicos, ya quedó. Quedó perfecto. Allá la estamos agregando aquí y listo. Listos, mis amigos queridos. Aquí vemos nada más y nada menos que la nave de Star Wars, como un del Imperio. Aquí vemos. Muy bonita, ¿cierto? Es bonito porque lo demorado es eso. Que te esto y muy bonito. Mira, ahí quedó. Quedó muy bonito. Acá sobró una manito. Cada figura viene con un sobre de piezas, ¿sí? Bueno, chicos, miren qué maravilla. Muy bonito, miren. Ahí quedó por fin. Lo armamos. Vamos a armar el último. Ay, perdón. Ya estaba mostrando esta. Vamos a armar esta, chicos. Esta última. Y terminamos con este video. Recuerden que esta tarde, a las 4:30 de la tarde, tenemos un en vivo hablando sobre la Mujer Maravilla con mi compañero Cine Comic 2. A debatir y debatiendo sobre todo lo de la Mujer Maravilla. ¿Listo? Miren, chicos. Acá está el sobrecito del paquete. Muy bonito, miren. Es lo justo, amigos. Miren, me tocó levantarme un momento, pero bueno. Acá está, miren. Vamos a armarlo. Ahí la arranqué. Ya aquí está el muñequito. Vamos a armarlo rápidamente. Maravilloso, chicos. Y sí, es bonito todas esas figuras. Es bueno ver coleccionismo. Tengo un amigo que es de México que tiene una colección, amigos, impresionante, muy bonita. Es que lo bueno de coleccionar, amigos. Cuando menos lo esperes, ya tienes una colección. ¡Wow! Que todo el mundo va a decir, ¡wow! ¡Qué colección! ¿Cómo lo compraste? Y todo eso. Y es bueno, chicos, como les digo, es bueno porque armas, te distraes. Mi amigo se llama Carlos Toys. Y tiene una colección maravillosa. Tiene de Star Wars, tiene absolutamente de todo. Y es muy bonito, chicos. Miren, aquí está. Acá les voy a poner la pistolita. Miren. Muy bonito. Ahí. Vamos a armar la otra pieza. Amigos, me va a llegar una nave. El otro año me va a llegar una nave así. Que viene con este mismo muñequito. Que es como una nave específicamente de esa, de Stormtrooper. Y es muy grande. Y es muy bonita. Y sí, chicos, es lo bueno porque es muy bonito. Armas, te distraes la mente. ¿Sí? Es muy bonito todo eso de armar, chicos. Miren, chicos. Es muy bonito todo esto. Ahí ya la estoy armando para que ustedes la miren. Que está quedando muy bonita la nave. Y sí, es todo esto de coleccionismo es bueno. Tú armas, te distraes, sí, la mente, sí. Es muy bonito todo eso del coleccionismo, las figuras. Todo al extremo, poco a poco, extremo por extremo, sí señores, así como se dice, extremo a extremo se va comprando. Y sí, chicos, es lo bueno y muy bonito porque también es una experiencia muy buena.
También hay figuras, menos de la mitad, que duran alrededor, pero es lo bonito, chicos. Lo bonito, lo bonito. La nave de Han Solo también, de Star Wars, de esa nave gigantesca, amigos. ¿Se lo imaginan? De colección, uff, maravillosa. Ya quiero, es como se dice, uno quiere, uno cuando ve las cosas las quiere rápido, pero no hay que acelerarse, chicos. Hay que tener paciencia, porque si no tenemos paciencia en la vida, no tendremos absolutamente nada, chicos. Y he aquí la nave de Star Wars. Muy bonita, ¿no? Excelente. Ahí vamos poco a poco coleccionando, chicos. Muy bonita la figurita, miren. Ahí está amarillo, naranja, todo muy bonito. Muy bonito, chicos. Bueno. Excelente colección. Como se dice, poco a poco se va coleccionando. Acá está la caja, miren. Acá la esto y acá se muestran las ediciones. Y vamos con esta para despedirnos el día de hoy y darle la bienvenida al en vivo de por la tarde a las 4:30 para que ustedes no se lo pierdan. ¿Ok? Bueno, vamos a abrirlo para despedirnos rápidamente para empezar este video. ¿Sí? Miren, edición 30 de la nave de Star Wars. Muy bonita. Miren, vienen con las pistolitas y todo. ¡Wow! Es lo chévere de armar, porque tú armas, te distraes. Distraes la mente. Y todo. ¡Wow! Miren qué belleza. ¡La la! ¡Qué hermosura! Es lo bueno, chicos, porque ustedes coleccionan. Para los coleccionistas, que es mi compañero Carlos Toys. Mi compañero Cinecomic también tiene estas figuritas de estas. Y sí, es lo bueno de armar, chicos. Uno se distrae mucho armando estas figuras. Como les digo, poco a poco. No hay necesidad de comprar las cosas. Si viste las cosas, no hay necesidad de acelerarte. Viene también con luz. Miren, qué belleza. Uy, no, hermosura, chicos. Miren qué belleza, miren. Wow, un Stormtrooper. Ya tienes compañero, mira. Wow, mis dos primeras figuritas de Stormtrooper. Piu, piu. Excelente, chicos, maravilloso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de mi colección. Y no olviden seguir a mi compañero Cinecomic 2 y a mis otros seguidores que me siguen a mí. Sígueme en Instagram, en Twitter y en Facebook como Santiago Marvelis. Y nos vemos esta tarde a las 4:30 con un envío de la Mujer Maravilla. Y hasta luego y muchas gracias.